Super vaya, entonces, como le decía, tenemos un cumpleañero pequeñito, así que le vamos a tocar la puerta. Con las mañanas le va a entrar, ¿no? Tira la puerta, no le abre. Salga, por favor. Emily. Hola, Pop. Hola, Pop. ¿Cuántos años está cumpliendo ahora, Pop? 10. 10 años. ¡Hola! ¡Felicidades! Vas a ir a la Río a celebrar tu cumpleaños. Los mismos años que la Cuca. Ajá, y de la edad 10 cumplió también, pues. 10 cumplió la Cuca también. Vuela del mismo tamaño. Ya la alcanzó, va a creer. 10 años contra 60 años, ya la alcanzó. 10 años contra 10 siglos. Vaya, entonces. Le voy a dar la mano. Gustavito. Gustavito. ¿Qué se siente cumplir 10 años, papá? Yo no sé. No sabe. Fíjese que este bichito es el varón más grande que yo tengo. 10 años y saben qué, muchacho. Más grande. Que a levantarle el sobaco. Sí, les hiede, ya. cochino. Ya se está haciendo hombrecito, porque ya que el otro no me salió hombrecito. Qué marica. Vaya, entonces. La niña más grande. Ajá, la niña más grande. Vaya, entonces. Le vamos a cantar las mañanitas a Gustavo porque hoy es el día de cumpleaños. La vamos a celebrar obviamente en el Junior, ¿verdad? Pero es el día oficial. Así que la plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos así. Despierta, Gustavo, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Cuac, cuac. Vaya, entonces, yo, espéreme. Yo le pregunté a Gustavo, ¿qué quieres hacer hoy para tu cumpleaños? Adivinen qué me dijo, muchachos. Reventar cohetes, me dijo. Reventar cohetes. Es lo que quería, lo que... ¿Qué quiere hacer para su cumpleaños? ¿Ah? ¿Qué quiere hacer para su cumpleaños ahora? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué quiere hacer? Reventar cohetes. Vaya. Entonces... ¿Tenemos cohetes por ahí, don Play? Vaya. Entonces vamos a reventar cohetes para cumplir el deseo de este bichito. ¡Que empiece él! Ajá, que empiece él. Ahí no, afuera, la blanco allá. Ajá. Porque, pues, ajá, cabal, peligroso. Mamá, tráigame unos cohetes, ¿no? Tráiganlos los que haya. ¿Ah? Sí, traiga unos cuantos ahí. Vaya, Gustavo. Vamos a ver cómo revienta cohetes. Bueno, mejor primero veamos cómo se enciende el cohete. Es que no me mendías mucho la colita. Es que hay mucho viento ahorita. Me lleva viento. Le quita rápido la mano de ahí, pues. Es que mucho viento, mejor no hay un tizoncito por ahí. Janet, ¿no hay un tizón? ¿No hay un tizón? Y no hay otra cajita fósforo. Hay un encendedor, pues, muchachos, encendedor. ¡Fuego, encendedor! Miren, ya lleva como 20 fósforos, muchachos, nada. Ahí viene el encendedor llave, más fácil. No, de ahí no tiene que ser de abajo, Gustavo. De ahí tiene que ser abajo. Ahí viene el encendedor. Porque entre más arriba, fracasó el... A lo mejor está mojado. ¡Uy! Tal vez lo tiré arriba del carro. ¡Boom! ¡Boom!
Yo quiero reventar. Ajá, cabal. ¡Ay! ¡Buena! Ah, no, tal vez no. ¡Una palometa! Esto debería celebrar la ¡uy! ¡Ay! ¿No vieron cómo lo hizo? ¿No vieron cómo lo hizo? ¡Mata, mucha! ¡Huela! ¡Basilio! ¿Qué? ¿Cómo ¡Basilio! ¡Mira, Basilio! ¡Ay! ¿Quién tiene juego? Vaya, muchachos, agarren cuete y tiren, pues. ¿Cuál es la diversión de la el Navidad? Si no. ¿Cuál? Dele, Nayeli, a usted le gusta reventar esto, ¿no? ¡Tela! Esos son de los otros. ¿Vos no viste el brinco que le sacaron a Gustavo? Es que ha de estar un buen tiempo y no reventar con este, tiene miedo. Solo con esto que están aquí ya. Ya no se va a quemar la bolsa. Déjelo después, pero aquí hay bastante. Aquí agarren. Aquí agarren, mujeres. ¡Uy! ¡Huela, casi va! ¡Vaya, vaya, aquí, ve! ¡Ajá! Ya hace falta la Navidad. ¿Quién extraña? Ahí le va a caer en los otros, mire, están abajo, ve. ¡Véngase, Emily, reviente! ¡Vamos, Gus! Lo que vos pediste, se te está cumpliendo. ¿A creer estas bichas cuando estaban bichas reventaban cohetes? Hoy que van para viejas no quieren reventar cohetes, cree que nada. Nerviosa, tía. Nerviosa, desesperada porque nunca dio juego. Cada vez que le tiembla, cada vez que rebota. ¿Quién se asustó? Armando iba a quemar, Dios. ¡Uy! Tenía reventada mejor, Nayeli. Seguramente no. Y no solo lo agarrás y lo tirás, pues con que puede, Gustavo, mira, ve. Dale, agarra uno. Vamos, vamos, después va la Emily. Revienta la mano. Hombre. Dale, pues. Que no. Uno me va a sacar la mecha por lo menos de un lado para que deje de estar con sus miedos. ¿Usted también le gusta reventar, va? Ya ha reventado usted. Reventó el año pasado que vino. En Navidad andaba aquí, ¿verdad? Me enseñaron a tirar salvadores. ¿Ah? Me enseñaron a tirar salvadores. Ay, cierto, cierto. No es que me dañe el humo. No, por eso lo tire, lo hija. No lo va, no crea que vamos a poner a fumar el mortero. ¡Qué malo! ¡Póngale a la Yeni! Solo porque es negro. ¡Ella, las viejas habíamos puesto a tirar cuestas! Y toda la vaca. Hola. Para más Gustavito va. Pues sí. Nomás que no tiene pulso, va, pero tira. Al Oscar le va a tirar ya al rato. Te va a creer y las asusta. No, es que hay que. ¡Ay, ay, ay, ay! No, vaya, aprenden a lo Yana, vi. Pero lleva un encendedor como le tiene fuego. Escuchaba la caja de fuego, ¿qué no? Ah, sí, Necesito el dúo. ¿Qué es la diferencia? Está bien cerca. Pero y un encendedor, pues, o algo para que vean. Si me das más plazo, te voy a meter. La
tírelo de verdad ahí donde está la vara. Pero llévenlo y lo pone o algo, porque si no lo escucha. Ya te voy a ver. Sete para acá que no te vea, hombre. La Gladys también está allí, hombre. Las dos están ahí. Señago. Si no, vos te vamos a ocupar de encendedor. Es que la chispa que no hace, pero las tiene. Misión fracasada, mucho. Las tiene, pero no hace. Que no me pega. ¿Dónde le echan la gasolina, mucha, para probarlo aquí? Pero a mí no me ha visto. Y pero yo solo cuando lo sé con la moto agarra, mira. Ahí viene otro, viene otro. Ya la vio. Pero no tire todavía hasta que ya vaya más cerca. Hasta que vaya. No, pero todavía no, todavía no, todavía no. Es que no, hombre. Miren lo que le dije cuando esté más cerca. Mire, ya, ya va a llegar cuando explote. Es que no tenemos huevos. No ve que. Mire, camarada, la paja de ahí. Y como no teníamos huevos, nos vio la maestra. Es que la vio porque no habían seguido donde las dije volar. Pongámoslo aquí, por acá. ¡Pura, pura, pura! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, gracias, gracias! ¿De qué me acordé? ¡Vamos! ¡Venga, la burla! ¡Un poquito de munición tenemos, camarada! ¡No, ven! ¡Abran las puertas! ¡Hacemos otro hoyo al techo! ¡Ya, agarró! ¡No, pero no! ¿Qué pasó? Ah, lo por favor. Sí, decimos. ¡Váyale! ¡Oiga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pues! ¡No, no! ¡Échale, échale, échale! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡No, póngale, póngale! ¡Ponta la línea, muchacho! ¡No, no, mira! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no, muchacho, no juegas! ¡Ay! 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 ¡Ay, va, 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 línea, línea, línea! No me miraba, tuve que sonar el fly porque no me miraba. ¡Manda siete espíritus! ¡Divierta, niña Lidia! ¡Sí, divertido reventar cohetes usted! No, no ve que la cosa no tenía, no tenía acá. Vayan a meter ya. Solo poniéndolo para abajo, ¿verdad? En palabras que la niña no le diga. No, en serio. Una metralla, una metralla, Ahí ya está. Yo no he hecho eso, que quede sentada. Yolanda, esta cosa lo poniendo para abajo, ¿verdad? ¿Ah? Sí, para abajo. Ah, para abajo tiene que ser. ¿Quién dice, dijo Julio? Pensó que ahí estaba diciendo. Es que de plano nada miraba ahí en el cuarto. Ahí la otra vez porque ella venía para afuera. Mire, pues, no le digo. Vaya, Gustavo, diviértase, papá. Diviértase en su cumpleaños, pop. Dele, diviértase en su cumpleaños.